Más allá de un asunto personal, lo hemos dicho siempre, la oposición, el PRIAN, porque es el PRIAN, aunque se quiera llamar frente por no sé qué, en realidad es el PRIAN, porque el PRD ya prácticamente ni existe. Entonces, el PRI y el PAN, que tienen una alianza de todo el periodo neoliberal y que finalmente esta alianza salió al público en 2021 y que hoy se presenta en 2024, que además es producto pues de un acuerdo que se hizo para la elección de Coahuila, en donde se reparten hasta notarías, direcciones de escuelas, un acuerdo corrupto a partir del cual sale sus candidatos. Pero sobre todo son dos proyectos, un proyecto que regresa al pasado, un pasado de corrupción, y nuestro proyecto que es avanzar con la transformación. Y lo hemos dicho muchas veces, ellos nunca han estado de acuerdo con los programas sociales convertidos en derechos, porque ellos tenían programas sociales que en realidad eran programas clientelares durante la historia, desde Solidaridad hasta Prospera, que en realidad pues eran mecanismos de control para el voto, y eran programas, lo que construimos son derechos. Entonces ellos nunca han estado de acuerdo, entonces el pueblo de México lo sabe. Por más que ellos digan y digan y digan que sí están de acuerdo, que sí están de acuerdo, en realidad es una farsa, porque si no el pueblo de México votaría todavía menos por ellos.